Por favor, despiértate. ¡Bruja, despiértate! ¡Vámonos de... ¡Bruja, despiértate! Mire, primero que nada, deje llamar a la bruja, señor. ¿No se da cuenta cómo le ha bajado la autoestima a su mujer? ¿Qué sabe usted de la autoestima de mi mujer? Por favor, cállese, oiga. Mire, ¿por qué no me deja hacer mi trabajo? Mire, no lo dejo hacer su trabajo porque hay un problema técnico, ético, inmoral, ilegal. Porque ella no se quiere operar. Bueno, discúlpeme, ella firmó la orden, así que me deja proceder. Sí, retírese. Pero no estaba en su sano juicio. Yo lo voy a demandar por negligencia. Señor, por favor, se puede retirar. Que te despiertes y le digas que tú te arrepientes. Que no quieres, no querías firmar señor, ese papel. Señor, por favor, retírese. Está bien. Ah, está bien. Yo sé cuando pierdo y no hay problema. Está bien. Me voy a ir. Pero me voy a ir con ella. Ya. Pero oiga, no. Obvio que ese niñito es gay. No, tía, lo que pasa es que don Andrés... ¡Papá! Oye, pero no, ¿pero qué es lo que estás haciendo? Ay, mi niñita, por Dios, está dormida. Estoy salvándola de cometer una locura, eso estoy haciendo. Pero si está dormida, está dopada. Papá, tú estás loco, ¿ah? ¿Eh? Realmente. Ustedes están tratando... locas que permitieron que hiciera una locura como esta. Oye, pero tú eres un loco. ¡No, no! Pero, no. Oye, pero... ¡Váyase de aquí! ¡No! ¡Váyase! ¡Váyase de aquí! ¡Sacó matada! ¡Dale más gasolina! ¡Busca la gasolina! Despacito, Melanie, por favor. ¿Pero qué está haciendo? Usted no tiene idea de manejar, por favor. ¿Qué? Yo siempre he sido buena para el vértigo. Me encanta el peligro. Cuidado, Melanie, cuidado. Oiga, ¿estás seguro que no está muerta la señora? ¿Estás seguro? No hable tontera. Pare, por favor, mire, ahí me voy. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer aún? Todo lo que sale aquí también, Pulido. Todo lo que dicen de mí es mentira también. Yo no tengo nada que ver con el Pirigüín Toledo. Yo no quiero que mis auditoras piensen de que yo quiero arruinarle todo su noviazgo. No tengo nada que ver, nada que ver. De verdad que no. ¿Y yo? ¿Tú crees que yo soy gay, acaso? No, pues. Eso es un cuento, una chiva del Anselmo que él inventó. Mentiroso. Cínica. Yo estoy segura que alguien está detrás de todo esto. O sea, justo ir a meterse a esa despedida soltera, alguien lo mandó, estoy segura. Sí, alguien tiene que haber sido. Y quizás fue esa misma persona la que mandó a los fotógrafos a la despedida de soltero del Borja. Sí, el que mandó a Anselmo a inventar todo ese cuento. Porque tú sabías, Olivia, que yo no soy gay, ¿no es cierto? No, para nada. Sí, era obvio que no, pero... O sea, aunque... Un poquitito, Joaquín. O sea, de repente te encuentro un poquito delicado para tus cosas. Pero yo creo que debe ser porque eres muy tímido nomás. ¿Quién será tan malo como para inventar una cosa así, Olivia? Porque lo tuyo pasa. Pero lo mío es para siempre. ¿Cómo que lo mío pasa?
Sí, pues, Olivia. Tú invitaste al pirigüino a tu despedida soltero. La prensa puede, no sé, puede inventar el cagüín de que pasa algo entre ustedes. Y después, no sé, se puede olvidar. Tú andáis con él, no sé. Pero lo mío, a mí la gente me va a vacilar porque soy patechancho de aquí hasta que me muera en la calle. No creo que sea por ti, Joaquín, de verdad que no, porque tú a nadie le importa. O sea, a mí sí, a la gente que te conoce, claro, pero estoy hablando de la prensa. ¿Quién eres tú para la prensa? Nadie. Un insignificante mecánico, nada más que eso. Entonces, yo realmente no creo que sea por ti, porque yo soy la famosa, Joaquín. Y yo creo que alguien quiere perjudicar la carrera de Miranda. Olivia, esto que me hicieron me fregó la vida. Y de pasadita, la tuya. ¿Cómo es eso, Joaquín? ¿Cómo que te importa tanto? ¿O acaso tienes alguna enamorada por ahí y te importa mucho lo que piensen de ti? Pero Olivia, ¿pero qué te pasa? Yo no tengo ninguna enamorada. Bueno, entonces estamos bien. Porque ahora lo que se nos viene va a ser muy terrible. ¿Qué cosa? Ay, Joaquín, hoy día, todo el día me han llamado los periodistas preguntándome si los rumores son verdad. Entonces tenemos que estar acostumbrados ya, porque el acoso periodístico va a ser terrible. ¡Ay! ¿Viste? ¿Qué le vamos a responder al mundo, Joaquín? Quiero contestar. No voy a contestar. ¡Ay, Joaquín! ¡Ay! Olivia, yo creo que... Que lo mejor es que te vaya yo olvidando de esa Miranda, porque te está arruinando la vida. Mejor...